Hola, hola, ¿qué creen que ando haciendo? Qué gusto poder saludarlos a todos. Estoy yo con el espíritu navideño hasta acá. Ay. No, bueno, la verdad es que estoy muy emocionada porque hoy vine a acompañar a mi querida Gloria a la Galería Suárez y Santos y desde aquí, bueno, pues estoy ayudándole a decorar un poquito y es que, bueno, quiero confesarles algo. Para mí estas fechas son de muchísima reflexión, de un parteaguas importante en nuestra vida, las fechas navideñas a todo mundo. De repente cuando crecemos nos ponemos un poquito grinch, porque bueno, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Y sobre todo cuando hemos vivido circunstancias complicadas. Yo tuve un parteaguas hace 3 años en mi vida, por estas fechas, bueno, pues me tocó vivir la separación y pues fue un momento complicado y regresar a estas fechas, bueno, pues es inevitable que de alguna manera nos pongamos a pensar en las pérdidas y sobre todo hoy, después de estos momentos tan retadores que hemos vivido toda la humanidad, de repente sentimos algo en nuestro interior que no puede explotar en esta emoción por celebrar estas fechas, pero hoy quiero invitarte a recurrir a ese niño de la infancia, a pensar en ese niño de la infancia, cómo le gustaba celebrar las fiestas, cómo le gustaba pasar estos momentos, qué le gustaba hacer. Yo hoy en día, que la verdad se me hace pues difícil de repente celebrar estas fechas, por lo que he vivido. Bueno, pues pienso mucho en mi Mary, pienso mucho en qué es lo que ella le gusta hacer en estas fechas, pienso en su carita llena de emoción, pues de ver el árbol, tantos arreglos navideños por todos lados. Y lo que más me gusta compartir con ella es que estas fechas no se trata solamente pues de los regalos, no se trata solamente de recibir ni de los adornos navideños. Estas fechas son para nosotros algo que debemos de visualizar como, pues sí, como un festejo. Algunas de las personas realmente pues en estas fechas pensarán, bueno, pero es que ahorita la verdad no tengo mucho que celebrar y nos cuesta trabajo, pero pensemos en nuestros hijos, en nuestros niños y sobre todo pensemos en la celebración de una renovación de nuestra fe, de qué es lo que nos gustaría renovar en nosotros y sobre todo porque pensemos en ese espíritu navideño que tienen nuestros chiquitines y qué tan importante es para ellos que nosotros pues celebremos con ellos estas fechas. Y por eso quise hacer la corona de Adviento con todos ustedes y dejarle este detallito a mi querida Gloria aquí en la Galería Suárez y Santos y platicarles también un poquito a la gente que nos está viendo qué es esta corona de Adviento. Esta corona de Adviento la empezamos a decorar siempre dentro de todas nuestras ocupaciones, porque todos tenemos muchas cosas, el trabajo, los hijos, la casa, hay que darnos un espacio para decorar, pero no solamente pensando en qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a decorar, sino simplemente para darnos un tiempo. Este tiempo nos va a servir muchísimo para reflexionar. La corona de Adviento es un círculo, y es un círculo porque nos recuerda que el amor es infinito, nos recuerda que el amor que las personas que, bueno, pues tenemos la religión que tengamos, que el amor de Dios es infinito y por eso es circular, porque nos recuerda ese amor infinito. Y esto me recuerda, pues, un poquito mi libro de amor propio y me pongo a pensar en las personas que se me han acercado. Y de repente me dicen, oye, ¿cómo puedo desarrollar en mí ese amor? Me acuerdo de una chica que se me acercó hace poquito y me dijo, oye, pero es que ¿cómo puedo saber si mi pareja todavía me ama?
Y yo le pregunté, oye, pues, ¿no crees que sería buena idea que te acercaras a tu pareja y le preguntara, le hicieras esa pregunta? Pero lo más bonito, ¿saben qué es? No es solamente acercarnos a nuestra pareja y preguntarle a nuestra pareja si nos ama. Más bien, yo creo que habría que empezar por preguntarnos a nosotros, hacer ese ejercicio en nuestro reflejo. Ahora que fue la presentación de mi libro en la FIL, les dejé a toda la gente que hiciera ese ejercicio. ¿Qué pasaría si su reflejo hoy en día les preguntara, ¿me quieres? ¿Con qué actitud les preguntaría si los quieren o no los quieren? ¿Les preguntaría enojados, tristes? Porque de repente cuando nuestra pareja no nos ha dicho tantas veces que nos quiere, pues nos ponemos medio chipiles, le digo yo, ¿no? Y de repente nos acercamos y dices, oye, ¿me quieres o no me quieres? Oye, estas tijeras no quieren cortar, pásame las otras. Le decimos, oye, ahí están, gracias. Le dices, oye, ¿me quieres o no me quieres? Y si tu pareja no se acerca a decirte que te quieres, pues ya te sientes como que no te toma en cuenta, ¿no? Y dices, qué difícil. Bueno, a veces las cosas es difícil abrir nuestro corazón, es difícil acercarnos y hacer esta pregunta a los demás, pero yo pienso que va a ser más difícil que te hagas a ti mismo esta pregunta. Oye, ¿me quieres? Porque para que para pedir amor de las demás personas, primero hay que preguntarnos si nosotros tenemos ese amor propio hacia nosotros mismos. Y a veces es complicado porque aquí se va a acabar el en vivo porque ya me hice nudo las patas. Ay, que ya no. No, no se crean. A veces esto de decorarnos, no crean que es sencillo, chicos y chicas, no, no es sencillo. Y hay que dedicarle tiempo y hay que ser pacientes, al igual que el amor que le podamos tener a las cosas, el amor que le podamos tener a nuestra pareja, a nuestros hijos, las cosas que hagamos, pues las cosas a veces no van a salir a la primera y hay que tener paciencia. Y de igual manera pasa con la comunicación. Y fíjense que me pasó algo muy, muy curioso con esta chica que me preguntó, oye, ¿tú crees que mi pareja me quiera? Y yo le dije, oye, pues hazle esa pregunta a tu pareja, ¿no? Pues ahora que fue la presentación del libro, se me acerca una parejilla muy, muy tomaditos de la mano y toda la cosa. Y la chica me dijo, oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y yo dije, ah, caray. Bueno, pues la verdad es que me saludan muchas personas, les voy a ser sincera, y a veces, bueno, pues la memoria no me da para tanto. Pero honestamente sí, su carita se me hacía familiar y le dije, bueno, pues tu cara se me hace familiar. Y bueno, ya ella me fue recordando las cosas y bueno, pues la plática que tuvimos y obviamente pues ya con lo que ella me dijo, pues la ubiqué, ¿no? ¿Quién era? Y me dice, gracias por recordarme, no, no por darme una lección de lo que puedo hacer, sino por recordarme las cosas que tengo. A veces necesitas que alguien te recuerde las cosas que tú tienes para agradecerlas, para valorarlas. Hay que dijeron, no le va a quedar, ¿verdad? Ahí estaban ustedes de pesimistas. No sean pesimistas, o se ve difícil, pero no es tan difícil. Es cuestión de tener paciencia, de dedicarle mucho, mucho tiempo, de ponerle amor a las cosas que hacemos. Eso sí es súper, súper importante. Y que siempre nos dediquemos un poquito de tiempo. Y que esto que les estoy platicando, que lo estoy aquí haciendo con ustedes, se pongan a reflexionar. No es un tema solamente de mujeres. Esto no se trata solamente de las mujeres. Esto también se trata de los hombres, de que de repente pues también a ellos les toca vivir situaciones complicadas. Me acuerdo el otro día que fui a Querétaro y no, no voy a decir tu apellido para no ventanearte, pero me tocó convivir con un estimado amigo que se llama José. Ya siempre agarran las que no cortan, no son estas las que cortan. Y entonces platicando con José, que me hizo favor de llevarme a Querétaro para una conferencia, me dice, oye, pues es que estaba
reflexionando, lo que platicas en tu libro, y sí, como a veces pues nos sentimos endeudados con las cosas que no llenamos de la manera correcta. Nos sentimos endeudados porque nos sentimos inseguros de nosotros mismos, sentimos que las cosas no van a funcionar, y es cuestión de trabajar en nosotros, es cuestión de abrir nuestro corazón y sincerarnos y darnos cuenta que no siempre vas a poder tener todas las soluciones, que no siempre vas a ser el fuerte, y que no está mal expresar tus emociones. A veces como que nos queremos hacer los fuertes y queremos que en nuestra vida no pasen situaciones complicadas, y queremos evadir esas emociones. Y no habla de debilidad, esto habla de una gran capacidad que tenemos de conectar con nosotros. La corona de Adviento, además de, pues, de decorarla, bueno, yo la estoy decorando así, obviamente pues ustedes le podrán poner lo que quieran y todo, pero la coronita de Adviento también lleva unas velas, y bueno, pues esas velas ya las tengo. Dicen que, bueno, hay que ponerle moradas porque pues esto conecta con nuestra espiritualidad. Y algo que me ha gustado mucho hacer y que ustedes han visto en mi canal de YouTube es meditar, porque a través de las meditaciones nosotros conectamos con nosotros mismos, hacemos ese contacto y hacemos esa pausa tan importante que siempre lo he platicado, que por ejemplo si un niño que tú lo llevas a la escuela, sale y lo llevas al fútbol, regresa y lo llevas a comer, después hace la tarea, después lo metes a bañar, después se pone a jugar un ratito, le das de cenar y luego ya lo acuestas, ¿a qué hora ese niño tiene tiempo de pensar una travesura? ¿A qué hora va a ser creativo ese niño? Pues tiene todo el tiempo ocupado. Pues así es nuestra mente. Si no le das un tiempo de pausa, no se le van a ocurrir maneras de solucionar los problemas que a veces se nos presentan. No va a tener ese espacio para conectar consigo mismo. Y fíjate que a veces no necesitas como un espacio específico, porque yo sé que a veces tenemos tantas cosas que hacer y del trabajo llegas, y ayer me tocó, llegué terminando el trabajo a las 7 de la noche, llegué corriendo y nada más saludé a mis papás y agarré a mi Mary y le dije, Mary, a bañarnos, y ya saben, no crean que es tan fácil, de repente los niños cómo se ponen, no me quiero bañar, bueno, pues ya después la convencí, y pues tienes tantas tareas y todo, pero a veces en ese trayecto del trabajo a tu casa, que te toca conectar con que de repente a veces nos toca el tráfico, pues en vez de estarte quejando por el tráfico, aprovecha ese tiempo para hablar contigo mismo. A veces nos cuesta trabajo y no nos gusta conectar con nosotros mismos, porque se han fijado que cuando estamos solos o cuando no hay ruido, de repente empezamos a escuchar esa voz interior que nos dice ciertas cosas que nos cuesta trabajo escuchar, porque esa voz interior es muy sabia y esa voz interior sabe perfectamente qué debes cambiar en tu vida, sabe perfectamente cuando algo no anda bien en tu vida, y que es muy importante que nosotros hagamos ese cambio en nuestras vidas, y nos cuesta trabajo hacerlo, y por eso no queremos tanto quedarnos en esa pausa y solos para conectar con nosotros, pero es importante y es válido, y quiero que reflexionen mucho esto. Y se los platico porque yo lo viví en estas fechas, una pérdida muy importante en mi vida, un cambio muy importante en mi vida, y es muy, muy doloroso. A través de los momentos de dolor, de esos momentos que pensamos muchas veces que no queremos vivir, no queremos pasar por ahí. Miren, me acuerdo y me da mucha emoción. Dios está siempre con nosotros, está observándonos, está acompañándonos. Nunca, aunque pensemos que estamos solos, siempre hay esta parte de espiritualidad con nosotros, el nombre que tú le hayas puesto. Yo creo que eso es solamente un título, pero esa parte de espiritualidad, esa reflexión es lo más importante, y que conectes con eso, que no estás solo, y que confíes en ti. Confía en que sí vas a poder. Sí vas a poder levantarte ese momento tan difícil, sí vas a poder superar ese momento difícil. Ojo,
jamás vamos a superar una pérdida, y se los hablo desde lo más profundo de mi corazón, con toda la sinceridad, pero aprendes a vivir con ello y aprendes a vivir con esa aceptación, y sobre todo aprendes a vivir homenajeando a esas personas que físicamente no están con nosotros, y aprendes a mantenerlas vivas a través de sus enseñanzas, a través de sus reflexiones, a través de lo que compartieron con nosotros. Y lo más importante, además de que confíes en ti, en que sí vas a poder, confíes en que nosotros somos unos seres vivos en evolución. Siempre estamos evolucionando y siempre podemos superarnos y siempre podemos aprender más. Y aquí estamos. Yo de verdad hace 3 Navidades estaba con una pérdida muy importante y haciéndome esta pregunta, ¿voy a poder sola, voy a poder sacar a mi hija adelante sola, siendo esta mamá soltera, voy a poder sacarlas sin brazos adelante? Y aquí estamos vivas, bien, en paz, acabamos de presentar un libro y aquí estoy manteniendo a mi hija y sacándola adelante, esta mujer sin brazos. Entonces, claro que vas a poder, sí vas a poder, ten esa seguridad, esa confianza en ti. Y lo más importante, además de que todo el tiempo estamos evolucionando, siempre hay personas alrededor de nosotros que nos van a acompañar y nos van a apoyar y van a contribuir para ese proyecto que tú tienes siempre y cuando te pongas en pie. Así que, pues gracias a las personas que se me acercan y me comparten sus reflexiones ahora en la presentación del libro o cuando tenemos la oportunidad de coincidir en alguna conferencia, esta vela, obviamente la que va al centro, pues refleja toda la espiritualidad que debemos despertar en nosotros. Y cuando hablo de espiritualidad, no es conectar con una religión, es conectar con esta parte sabia en nuestro interior que siempre, siempre nos dice por dónde ir. Siempre nos dice las respuestas. Conecta con ella. ¿No te ha pasado que de repente estás muy preocupado por alguna circunstancia y cuando te das ese tiempo de hacer esa pausa y te pones a hacer otras cosas, de repente viene a ti, a tu mente, una persona, un lugar, una idea? Es esa espiritualidad que te habla y que te dice, háblale a esa persona, de ese lugar, pon esa idea en marcha, escucha esa parte sabia de ti, esa espiritualidad, porque mientras más la escuches y más la pongas a trabajar, pues más cosas positivas vas a desarrollar en ti. Bueno, pues yo me voy a quedar aquí, todavía le falta mucho, mucho a mi corona de Adviento, se la quiero dejar súper bonita a mi querida Gloria aquí en la galería, porque está súper bonita esta galería, ahí les voy a dejar el contacto. Y iba a decir, oye, ¿me dejaste una corona de Adviento hecha con las patas o qué? Y no queremos eso. Así que me voy a quedar un ratito más aquí preparándola. Pero les dejo esos puntos para que reflexionen. Les mando un beso con todo mi cariño y seguimos en contacto.